Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos, como siempre, firme junto al pueblo. Logramos el eslogan a Crónica TV para comunicarles que una vez más estamos con esto que es Overtime, nuestro pequeño nichito en el que desmenuzamos y analizamos el mejor básquet del mundo con los mejores especialistas del mundo, como no podría ser de otra manera. Así que aquí estamos con una nueva semana de acción que se ha ido. En una semana que ha dejado mucha tela para cortar en distintos aspectos, niveles de equipo, de jugadores, hay para tirar manteca al techo, hay mucho para hablar, así que lo que no hay es tiempo para perder, por eso nos vamos a meter rapidísimo. Doy con esto la bienvenida, Fran, ya la gente conoce la dinámica, así que te invitamos a que vayas, que arranques de a poquito con tu jugador de la semana. Ok, bueno, arrancamos. El jugador de semana, la verdad, lo tenía bastante claro. Es uno de los pocos premios que me suele salir fácil. Fue una dura semana para los Mavericks, igual, fueron 3 derrotas y 1 victoria. Pero más no se le puede pedir a Luka Doncic, que hizo de todo para ganar y el equipo mucho no lo ayudó. El primer partido terminó con 45 puntos, 9 rebotes, 14 asistencias. Luego fue 30 puntos, 11 rebotes, 16 asistencias. 37 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias y 38 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. 3 triple dobles, uno fue un doble doble casi, le faltó un rebote. Hizo de todo, perdió 3 partidos encima. Me imagino cómo debe estar Luka, que debe estar pidiendo ya el traspaso de los Mavericks. Si no, yo haría eso si fuera él. Por favor, sáquenlo. Hay a cualquier equipo que me esté escuchando, que va ninguno, pero no importa, sáquenlo de ahí, por favor. Con esto cierro mi participación en el programa. Es un poco lo que decías vos la semana pasada, Luquitas. ¿Qué le pasa a los Mavericks, no? Porque es increíble. No puede, como dijo Fran, no puede hacer más Luka. Literalmente no puede hacer casi triple doble todos los partidos. Más de 30 todos los encuentros. Y no le da, no le alcanza. No tiene. A veces aparece Kyrie, otras veces no. Pero, por ejemplo, creo que en el primer partido entre los Cavs, solo PJ Washington tuvo doble dígito, además de Kyrie y Luka. Entonces es muy complicado así el partido. Todo recae en ellos, sobre todo en Luka, y no le sale, claramente. Ya están octavos en el oeste, si no me equivoco, así que, ojo. El tema es ese, que lo hablábamos también un poco el otro día, que dependen, pero ya de una manera terrible, de las superestrellas. O sea, pero ya ni siquiera alcanza con que unas si Embiid hace triple doble, los Six se ganan por 40 puntos, los Bucks lo mismo, los Warriors, o sea, y Luka hace 200 puntos combinados entre todos, sí, y pierden por 15 puntos. No, es increíble que aún haciendo cambios, porque incorporaron jugadores como PJ Washington, por ejemplo, no cambia la mano, y evidentemente que por más que tengan a Luka y a Kyrie, no asustan a nadie para los playoffs, y como decía Juanpi, de hecho ni siquiera sabe si se van a clasificar, porque falta mucho. Así que no sé, me parece un gran interrogante de un Dallas que no pinta bien, y un Doncic, Jokic, ya que estábamos pidiendo, ay, que se haga, ya estaba planeado. Esa viene. Dupla sería aplanadora en todos los sentidos, creo yo. Nada, llega a firmar Luka por los Nuggets y se termina la NBA. Sí, totalmente, es para que cierren todo. Pero bueno, mi jugador. Dale, Luquita, sí. No, que lo último, que tampoco tiene un gran sentido de pertenencia con Dallas, entonces. Ya está, Luka. Totalmente. Bueno, mi jugador de la semana, yo también lo tuve bastante claro y me quedé con Víctor Wembanyama. Wemby, que la está rompiendo, yo creo que tiene que ganar el rookie del año, sin ningún lugar a dudas. 3 partidos esta semana, el primero lo perdieron ante los Wolves. Empezó tranqui para lo que fue después, con 17 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias y 4 bloqueos. Después metió 28 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias y 5 bloqueos en la increíble victoria ante los Thunder, que son el mejor equipo del oeste. Y terminó la semana ayer con 31 unidades, 12 rebotes, 6 asistencias y 6 bloqueos en la victoria ante los Pacers. Y tengo un dato más que es terrible, que lo tengo acá, que Wemby terminó febrero con igual cantidad de bloqueos que los Bulls, que los Knicks, más que los Hornets, más que los Kings, más que los Clippers, más que los Heat y más que los Blazers.
Así que eso ya, ese Mirá, número ya dice todo, me parece. Y déjame agregar un dato por lo que leí. Sí. Es el primer jugador en la historia en tener dos partidos consecutivos de más de 25 puntos. Ah, sí. 10 rebotes, 5 asistencias y 5 bloqueos. No, es terrible. Literalmente lo que está haciendo Wemby, pobre, está solo. Porque los San Antonio son el peor equipo de la liga, creo yo. Pero sin ningún lugar a dudas, San Antonio tiene que reconstruir al lado de él. Y no lo tienen que desaprovechar porque es un talento... Creo que sin igual, ¿eh? Porque es terrible lo que suma en ambos costados. Triples, bloqueos, dobles terribles, hace todo Wemby. Así que mi jugador de la semana va para él. Justo ayer le decía a Fran, mientras actualizábamos el Pro de y demás, que está haciendo una temporada espectacular y lo que decíamos que ojalá, y lo compartimos acá, que ojalá su nivel lo pueda acompañar durante muchos años. Si eso llega a pasar, puede ser la superestrella de la liga por muchos años. Sí. O sea, lo que promete es muchísimo. Todavía, obviamente, no está a un nivel que te vuele la cabeza, pero para ser rookie, creo que eso es lo más importante. Para ser su primer año, es una locura, verdaderamente, lo que está siendo visto. Yo me quedé, obviamente que no lo podíamos pasar por alto, al amigo LeBron James, el rey, amigo de esta casa, que ve el programa todos los lunes junto a Holger Rune. Lo ve y él sabe que hoy vamos a hablar de que ha llegado a 40.000 puntos en la liga, que es el mejor de todos los tiempos, no lo sabemos. Los números marcan que tiene una supremacía indiscutida en la liga, pero muchos obviamente que lo ponen en esa disputa con Jordan y con justa razón. Pero bueno, lo importante es que LeBron esta semana ha hecho lo que quiso, ha tirado el carro de los Lakers que no terminan tampoco de arrancar, pero LeBron va y LeBron sigue y a sus 39 años lo lleva. Han jugado 3 partidos los Lakers en los que él ha sido figura en absolutamente todos. Para empezar, ganó solito el clásico angelino contra los Clippers y en el último cuarto se despachó con 19 puntos de 34 totales. Se lo ganó solo él a ese clásico que fue finalmente 116-112 para los Lakers. Después, en la victoria también en ajustada, pero esta vez en tiempo suplementario, increíblemente, contra los Wizards, y clavó 31 y terminó con 26 en la derrota contra los Nuggets, pero obviamente que esa fue la noche en la que llegó a convertir 9 puntos nomás para alcanzar los 40.000. Y metió 26, tranquilo, en asistencias a Porter también, de gran manera, 9, 9 y 8 esta semana. Y en rebotes hace lo suyo con 4, 4 y 6, en un equipo que nadie puede negar que si no estuviese LeBron sería una catástrofe. Por más que D'Lo aporte, por más que Davis aporte, sería verdaderamente desastroso lo de los Lakers. Sí, yo ayer vi un tweet de alguien así random, que vi que el único récord que no se va a poder igualar son los 11 títulos de Bill Russell. Pero yo creo que los 40.000 puntos de LeBron, y más porque va a seguir anotando, yo creo que es muy difícil. El otro día vi un dato de que no sé cuántas temporadas consecutivas tiene que anotar como más de 25 puntos promediando. Es muy complicado, literalmente. Así que lo que hizo LeBron es inigualable. También es por la cantidad de años que se mantiene vigente. El otro día vi una estadística que en su año número, este es el 19-20, no me acuerdo, creo que era el 19, ¿no? Si no me equivoco. Creo que el 19, sí. Todos los jugadores que estuvieron en su año 19, ¿cuántos puntos promediaban? Y el LeBron del último cuarto, del cuarto cuarto, promediaba más puntos que todos los demás. O sea, es una locura. Tenés que mantenerte a mucho tiempo en un alto nivel y en un físico que parece que es un pibe de 25 años, es increíble. Sí, es un privilegio, sí, sí. O sea, obviamente que el nivel lo tiene, pero el aspecto físico es una locura. Es una locura ese estado. El otro día llegó, al día de hoy, habla, Fran, habla. Llegó el triple doble a otro nivel y ya promedia triple doble en su carrera. Son 40.000 puntos, 11.000 rebotes y 10.000 asistencias. Es una locura. A mí me da la sensación de que cuando agarra la pelota siempre va para adelante como un tren, como Giannis, y mete un doble. Es como la época Miami-Cleveland y tiene 39, 40 años. 39 años, si no me equivoco. Sí, es terrible lo que hace. No, es una locura.
Y cada vez que juega, o sea, tiene una constancia totalmente inigualable, diría. Bueno, ¿cómo, Fran? No se lesiona nunca. No, eso también. Uno lo ve y piensa que puede jugar hasta los 47 años, si quiere. Hasta que se retire Bronny. Paralo, bro. Bueno, Fran, decime tu jugador de excepción de esta semana. Este es cada vez el premio que más me cuesta y termino recayendo en los jugadores que están bajo. Voy a elegir a uno que ya lo elegí varias veces como jugador de excepción y lo elegí varias veces como jugador de la semana, que es el señor Tyrese Halliburton. Te asustaste un poquito. Te asustaste un poquito. Pensaste que iba a decir Maxi. No, sí, iba por ahí. Te agarró algo acá en el pechito. Sí. Dijo, no me digas Maxi porque me voy. El señor Tyrese Halliburton, que ya no sé cuál es el verdadero Halliburton. No sé si es este o si es el de los 40 puntos y 20 asistencias todos los partidos. Me cuesta diferenciarlo, pero bueno, creo que todos los Pacers en sí bajaron muchísimo. No son los Pacers que llegaron a la final de play-in. Y fueron números extraños para Halliburton. 9 puntos, 0 rebotes, 7 asistencias en la derrota contra los Raptors. 17 puntos, 3 rebotes, 13 asistencias en la victoria contra los Pelicans. 0 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en la derrota contra los Pelicans del back-to-back. Y 12 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias en la derrota contra los Spurs. Una semana para el olvido de los Pacers y de Halliburton. Perdóname, Juanvi, antes que vayas, yo también lo elegí a Halliburton. Así que... Yo también, Yo también, soy sincero. La semana que tuvo Halliburton es para el olvido y yo creo que desde el All-Star está así, Está muy, muy irregular y antes del All-Star supo, como dijo Fran, meter esa seguidilla de más de 20 asistencias como por 3 partidos, que era una locura, pero ahora está muy bajo y los Pacers lo necesitan mucho si quieren entrar directo a los playoffs. Está realmente muy mal Tyrese y es la superestrella del equipo. Te agrego a eso que en este momento de la temporada tu superestrella no puede terminar un partido con 0 puntos. O sea, estamos en un momento que es una locura. 0 puntos. Es muchísimo. Y no es que jugó 5 minutos, jugó todo el partido. Exactamente. Sí. Lo cual es más grave. Pero tal cual, suscribo a todo lo que dijeron y hay que ver primeramente para qué están estos Pacers, que tienen un ritmo muy frenético, pero que evidentemente le falta una jerarquía más, una vuelta de rosca más para terminar de meterse ahí en la pelea. Yo creo que también son uno de los equipos por los que poca gente daría un peso para que peleen por algo. Pero bueno, hay que seguirlo, obviamente que lo que interesa más de Halliburton es cómo seguirá la temporada y en su carrera en general. Bueno, seguimos. Seguimos los tres, Sí, creo que nunca pasó. Exactamente, no estoy tan seguro, pero me la jugaría que sí, que es la primera vez. Pero sí, verdaderamente hizo números que ameritaban elegir. Bueno, vayamos con el equipo la semana, ahora con lo colectivo, con lo global, así que veremos con quién te quedaste vos, Fran. Yo tenía dos en mente, que estaban entre Nuggets o Celtics, creo que jugaron una gran semana, los dos ganaron todos sus partidos y ante rivales duros. Me terminé inclinando por los Celtics porque sé que Juanpi los eligió la semana pasada y creo que eran los que más probabilidades había de que no coincidamos. Además, faltando 22 partidos, forzaron ya la postemporada, se aseguraron un lugar en el play-in por lo menos. Es una locura 22 partidos antes, así que me parece que era un buen premio para los Celtics. Además, ganaron sus 3 partidos, 107-99 ante los 76ers de local, 139-110 ante los Mavs de local y 140-88 a los Warriors de local. Que le tengo que pedir perdón a toda la gente que confió en mí y dije que los Warriors podían dar el batacazo. Me comieron la paliza de su vida. Agradezco que el pro dije Celtics porque fue una total. Sí, yo fuera de cámara dije que los Celtics. Ya lo dije la semana pasada que este tiene que ser el anillo y con lo que mostraron ayer. Tiene que serlo, o sea, si no ganan el anillo tienen que cerrar la franquicia directamente, así de catastrófico lo digo, porque la superioridad que tienen es terrible. Warriors la cerró también.
fuera de Sí. A la de los Mavericks también, yo lo vi casi todo ese cámara. partido. Es terrible la cantidad de triples que tiran y con la efectividad que lanzan. Meten todo, literalmente todo, y tienen defensa también. Así que para mí son el mejor equipo por lejos. Les lleva 8 o 9 partidos al segundo del este, que son los Cavaliers. Así que, no. Más que bien esa elección, Fran. No sé Si si tenés que fuese, agregar algo, Luquitas. no, que si fuese por vos, toda la semana jugaría Nuggets Celtics, Nuggets Celtics, Nuggets Celtics. Es que sí, no No, tiene ayer, rival, no tiene otro rival. para agregarte números, fue una diferencia de porcentajes abismal: 25 de 49 en triples para Celtics, 7 de 41 para los Warriors. Hablamos de 51% de efectividad para los de Boston, 17 para los de San Francisco. Ahí obviamente que estuvo el partido, pero una locura, porque en dobles los Warriors metieron uno más. O sea, hay simplemente que ayer estuvieron muy mal de triples y los Celtics demasiado efectivos. Yo me quedé con Miami Heat, un Sí, recién equipo escuchando a Juanvi, pero no pasa nada. Me recordaste, pero andá Ah, perdón, 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 perdón. Terminá, No, terminá, yo terminá. quería que opines, por eso. No, yo Ah, me quedé con. Por uno un tanto polémico, no sé si pará, llamarlo así, perdón. pero es un tanto raro. No, no, está bien. Yo pensé que habías elegido a los Celtics. No, 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 otra semana no. Lo podría haber elegido, pero no. Okay. Esta vez me quedé con los Orlando Magic, que ganaron 3 partidos. Fáciles, entre comillas, porque fueron el primero ante los Nets por 108-81, el segundo ante los Jazz por 115-107 y el tercero ante los Pistons 113-91. Son rivales, como dije, accesibles y todos fueron en condición de local, pero quiero resaltar que están sextos en el este y que, sinceramente, poca gente daba a los Magic que estén sextos en este momento de la temporada. Tienen un equipo interesante, pero nadie daba mucho por ellos, así que lo quiero destacar. Quiero destacar que ganaron los 3 partidos, así que mi equipo de la semana va para los Magic, que están sorprendiendo y si siguen así se meten directo en playoffs. Ahí no creo que les dé para mucho, la verdad. Pero bueno, capaz que pueden meter un batacazo y después se quedan, pero ojo con ellos. Sobre todo porque venían de temporadas muy malas y son un equipo muy joven, que está recostando mayormente su juego, su ofensiva, sobre el arquero, que este es su segundo año recién, entonces es recontra destacable. Coincido en que no, uno piensa que no tendrán para mucho, pero bueno, nadie les quita que están ahí, actualmente entrando directamente a playoff. Si no hay más palabras, señor juez. Yo iba a decir que no veo ningún partido fácil como para los Magic. Por ahí unos Wizards, pero Pero sí. Nets y Jazz son rivales muy a la par de los Magic y que creo que son buenas victorias. Sí. Recontra destacable lo del piberío de Orlando. Bueno, como anticipé de manera apresurada, pero anticipé al fin, yo me quedé con Miami Heat, con Miami. ¿Por qué? Porque esta semana anduvieron bien. Te voy a decir exactamente cómo les fue, porque vienen de una buena racha en la que se acomodaron en la tabla directamente. Esta semana específicamente jugaron 4 partidos, de los cuales ganaron 3. Fue victoria de visitante buena ante Sacramento, ante los Kings, victoria también de visitante ante los Blazers, derrota. Otra vez de visitante, les tocaron 3 seguidos visitantes ante Denver, que obviamente que puede pasar, encima fue 103-97, o sea, fue un partido peleado. Y victoria, triunfo ante Utah Jazz, 126-120, en condición de local. Lo que le da una racha de gran cantidad de victorias. Voy a contar exactamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en los. 8, perdón, en los últimos 10 partidos, y se ponen séptimos. Una buena carrera de triunfo para ubicarse ahí. Siempre es un equipo duro, Miami, que nadie lo quiere enfrentar, que tiene mística, que tiene peso, tiene grandes individualidades. Ustedes lo pusieron en Instagram. Si está Jimmy Butler, está prendido fuego Miami. Así que es un equipo al que nunca hay que dar por muerto. Sí, me parece justamente, como decías, las últimas 2 temporadas, hay una que salió primero en el este y terminó llegando a las finales de conferencia que pelearon contra los Celtics, y al año siguiente terminaron entrando por un play-in que nadie daba nada y terminaron llegando a la final perdiéndola contra los Nuggets. O sea,
tanto cuando están bien como cuando están mal, te agarran y te pueden eliminar tranquilamente en un partido a lo mejor de cuatro. Sí, y yo creo que llegó el momento de Jimmy Butler, Bueno, que mejor de ocho. empieza la temporada regular un tanto desaparecido, pero ahora ya cuando tiene que ponerse las pilas, se las pone y es claramente el líder de la franquicia y con él pueden aspirar a grandes cosas. Un aspecto positivo es que mantienen una gran base del roster hace años. Sí. Adebayo, Herro, Duncan Robinson, bueno, obviamente Butler. Son jugadores titulares que siempre están y los mantienen. Ni hablar del coach Paul. Bueno, vayamos con la jugada de la semana. Vamos a ver. ¿Te saldría No, tres sí, no, hoy estoy. Hoy. Pasa que ni quiero hablar de esto porque tengo muchas cosas para decir. Pero bueno, veamos quién fue tu equipo de excepción. Yo creo que pica en punta el mío, pero a ver el tuyo. No, no voy a spoilear nada. Él vio un solo partido y lo elegí como equipo de excepción. No le importó nada de lo que siguió después de eso. Yo quiero que Voy a vea toda la actividad que hay acá. desarrollar en mi momento. Yo me quedé como anticipé en su momento. Los Dallas Mavericks, creo que tiene una semana para recontra el olvido. Venían bien dentro de todo, venían creciendo. La dupla Kyrie y Luka estaba jugando bien. En sus inicios me parecía que cuando jugaba bien uno, el otro no jugaba bien. Ahora están jugando los dos bien, pero ni con eso los Mavericks pueden ganar. Fueron cuatro partidos, tres derrotas y una victoria. Cayeron 119-121 ante los Cavs de visitante. Después vino una victoria, 136-125 contra los Raptors, también de visitante. Luego perdieron 138-110 contra los Celtics de visitante. Y luego contra los Sixers de local, 120-116. Unos Sixers sin Embiid también, con un Maxi que terminó brillando, pero era una. De local era el momento para ganar. Están jugando mal todos, salvo Luka Doncic, que también está bien, pero no parece como que no son un equipo, como que es agarrar, darle la pelota a Luka y ya está, que haga algo él. Sí, yo no tengo mucho más que agregar porque también coincidimos, también elegí a Dallas claramente, era el equipo a elegir, porque es como dice, parece que están ensamblados todos y no juegan en equipo, claramente, se nota. Yo ayer lo vi bastante contra los Sixers también, le dan todas las pelotas a Luka a ver qué hace él. ¿Es entre Luka o Kyrie? Es terrible. Y Luka hace un step back, tira el triple, muchos erra, muchos mete, pero no juegan en equipo. Y ya está en octavos, como dije anteriormente, en el oeste, y tiene muy cerca a los Warriors y a los Lakers. Así que a tener cuidado, porque si no levantan, se pueden quedar afuera del play-in, como sucedió la temporada pasada, y eso sería un golpe muy duro para la franquicia, creo yo. La temporada pasada que se rumoreaban que habían tanqueado, ¿no? Sí. Esta obviamente que no, sería un durísimo golpe si llegan a quedar afuera, es una Sí, locura. nada. No. Pero bueno. Si ¿Cómo? me logran que Luka se va de los Mavericks, te firmo ahora que queden afuera. Que pierde los próximos 30 partidos que le Sí, queden, sí, olvidar. sí. Y que me avisen así, juego algo con responsabilidad. No me quedé con los Chicago Bulls y voy a pasar a desarrollar sobre Dallas. Está todo dicho, obviamente que tiene argumentos para ser elegido. Pero, ¿y los Chicago? Dale, Expliquemos. porque perdieron contra los Pistons, ¿eh? Esta es tu justificación nomás. Expliquémosle a la gente, porque acá decimos verdades. Estos tipos han jugado tres partidos esta semana, han perdido dos, uno de ellos de locales. Contra el peor equipo de la liga, a mi entender, no como Juanpi, que son los Spurs, para mí son los Detroit Pistons, que están ahí igual, palo y palo. Está igual. Perdieron en casa contra un equipo que presenta muy poca resistencia, pero que Chicago se complicó solo. Es el primer equipo Chicago después de esta derrota en perder dos veces contra los Pistons. O sea, los Pistons no le ganaron a ningún equipo la temporada dos veces, no así a los Chicago Bulls. Fue derrota 105 a 95. Estamos hablando que el Chicago no llegó a 100 puntos contra una de las peores defensas de la liga. Después fue victoria increíblemente al día siguiente, no sé qué pasó, y ganaron 132-103 en overtime contra los Cavs, uno de los mejores equipos de la liga actualmente. Bueno, y después cayeron de manera contundente otra vez en casa
de locales, 113-97 contra los Bucks. Obviamente que esta derrota puede suceder y que está en los planes. Pero si vos querés ser un equipo contendiente mínimamente a entrar a playoff, pelear play-in, tenés jugadores que pueden dar algo más, no podés perder contra los Pistons en este momento de la temporada. Están novenos en la conferencia este, a solamente 4 partidos de los Nets, uno de los equipos que más deambula en la liga, que no transmite nada, como Brooklyn. Entonces me parece más que merecido dárselos, no por nada en especial, sino simplemente por una actuación deportiva semanal que no ha estado a la altura. Y bueno, habrá que ver cómo sigue en el camino, que evidentemente no da buenos augurios. Yo no quiero decir nada. Para mí, un fichín a los Bulls en ese partido que dolió feo. Yo creo que está más que bien elegido, porque no podés perder contra los Pistons. Hay que ser sinceros, no podés perder contra los Pistons. Y voy a decir también que yo no espero nada de los Bulls, así que para mí da lo mismo. Yo ya dije que tiene que reconstruir. Y que no. Para mí son un equipo totalmente intrascendente en la liga actualmente. Yo voy a cerrar esto diciendo que para mí los Spurs, los Wizards, los Hornets y los Grizzlies son peores que los Pistons. Yo cierro con eso. Contundente, en serio, sí. Contundente. Bueno, los Wizards tienen el mismo récord, pero contundente. Los Wizards van con 14 derrotas consecutivas, si no me equivoco. Es terrible lo que pasa en Washington. Bueno, ahora sí, con calma, sin apurarnos, vamos a meternos en la jugada de la semana, esa que más nos gustó. Yo tengo una que me hizo volver loco, así que la quiero compartir cuando sea mi momento, pero ahora es el tuyo, Fran, así que mientras tu tocayo la vas poniendo en pantalla, nos vas contando qué elegí. Bueno, yo, como le decía fuera de cámara, tenía 2, iba a elegir un triplazo de Max Truss, pero no podía dejar pasar esto. No por la jugada, sino por lo que significa: gira, canasta, y por primera vez en la historia de la NBA, un jugador ya 40.000 puntos. En la semana del Rey, vos lo homenajeaste dándole el jugador de la semana. Yo le doy la jugada de la semana con esta bandeja, que además fue linda, no fue una bandeja normal. Pero bueno, más que por lo lindo, sino por el significado que hace historia. Y bueno, me parecía que mi forma de homenajearlo esta vez era dándole la jugada de la semana. Banco totalmente. No, es eso, que además es un gran movimiento, o sea, se lo saca encima, define de zurda, excelente. Poco para agregar sobre el nivel de LeBron, que verdaderamente sigue estando en el top de los mejores jugadores de la liga. Obviamente que Tatum, Jokic, Doncic dominan, pero LeBron sigue estando en esa discusión y es imparable. Una lástima que el partido haya sido en Denver, porque probablemente si hubiera sido en Los Ángeles, hubiera parado el partido, hubiera algo lindo hubieran preparado. Sí, coincido. Pero sí, lo de LeBron, como ya dijimos, es terrible. Ahora pasamos rápidamente a mi jugada, que fue una actuación terrible de Víctor Wembanyama. Ahora vamos a ver. Mete el bloqueo contra Jay en un partido que gana, como ya dije antes, increíblemente, porque los Thunder son de los mejores equipos de la liga. Pero lo que hizo Wembanyama acá es terrible. Muestra, como ya dije antes también, en las dos facetas que tiene, tanto en lo defensivo, en lo defensivo como en lo ofensivo. Primero mete un tapón y después pide la pelota, ahí nomás, y mete un triple de muy larga distancia, porque no es cerca de la línea de 3. Así que mi jugada va para Víctor, que tuvo una similar contra Chet también. Primero fue un triple y después un bloqueo contra Chet Holmgren. Pero bueno, me quedé con esta, que me pareció terrible, la verdad. No, excelente, excelente. Y lo decíamos antes también, Wembanyama está jugando de gran manera, así que merecido. Rápido va el operador para poner la mía. Es esta, mírenla, el ataque de David Booker a la pintura, y al Pelicengo le dice: ¡epa! ¿Hasta dónde va? A dos manos lo bloquea, pide la bocha de FanBlit para Green, y Green, ¡bimba! Triple, combinación excelente de gran defensa, gran ataque, todo redondito le salió a los Rockets en esta jugada.
que... Taponazo, a dos manos, excelente, terrible. Excelente, hay que saltar, taparla a Booker. Uno de los jugadores más infravalorados de la liga, Alper Ensenio. Sí, coincido. Pero que va a dar mucho que hablar, que va a dar que hablar. Mirá, muchos aires, creo que ya lo dije alguna vez, sacando las diferencias a Jokic, me parece que es una persona que puede influir en todos los aspectos, también ofensiva, defensiva, rebotes, puntos, asistencia, bloqueos, está en todo. Pero bueno, no tiene mucha prensa, lamentablemente. Para mí los Rockets tienen que reconstruir alrededor de él, es ahí. Sí, coincido. Que creo que esto ya lo dijo Anthony Edwards, me parece un partido de los Timberwolves hace bastante contra los Rockets, que le sorprendió mucho el nivel de Sengun y recomendó que rearmen alrededor de Sengun. Se arme. Los Rockets tienen un equipo bastante joven también, así que creo que tienen bastante ahí con qué pelear a futuro. Sí, Jalen Green, Jabari Smith, o sea, es un buen equipo, la verdad. Decía que no la elegimos, pero obviamente es imposible no mencionar el bombazo que lo dijiste, Fran, el bombazo de Max Strus, una bomba terrible, ¿verdad? La victoria de su equipo ante los Mavs, si no me ante los Mavs. Así que viene ahí por el amigo Max, que también recibió su mención. Bueno, vamos a meternos en lo que fue para nosotros el partido de la semana. El mejor. Ok. Luquita sabe muy bien cuál es el mío. Porque nos mantuvo hasta el último cuarto bastante expectantes por algo que vamos a adelantar más adelante. Bueno, yo me quedé con el último partido de la semana entre Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns, que paradójicamente es la segunda vez que me pasa que para mí el partido que anticipé que iba a ser el mejor de la semana termina siendo para mí el mejor de la semana. No sé si el mejor en mí fue bastante importante este partido, pero bueno, fue un lindo partido. Los Thunder dominaron hasta el segundo cuarto, parecía que la victoria estaba cantadísima. En el tercer cuarto los Suns lo ganan por 10 y se ponen a tiro. Y en el último cuarto se derrumbaron. Durant, no sé si metió un punto en el último cuarto. Desapareció por completo. Booker no estuvo. Shai, con la verdad que cuando quiere, mete todo lo que tira. Un par de decisiones polémicas, una falta ahí que media rara que le cobraron a Shai, pero bueno. Partidazo de Shai también, creo que es firme candidato al MVP, creo que junto a Luka y Jokic están peleando ahí, ahí para mí no sale de ahí el MVP. Fue partido 35 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, 3 robos y 3 bloqueos para Shai, que como decíamos va jugando 60 partidos, de los cuales 45 terminó con más de 30 puntos, es una locura. Tuvo poca ayuda, pero no la necesitó, fueron 22 puntos de Jalen Williams, un jugador que nos sorprendió a todos, también apareció esta temporada. Gran, casi como un rookie, te diría. Entre él y Chet, creo que reforzaron muchísimo al equipo. Bueno, por parte de los Suns, 31 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias de Bradley Beal. Durant terminó con 20 puntos, no terminó haciendo ningún punto en el último cuarto. Y actuación estelar de Jusuf Nurkić, haciendo récord de temporada y de franquicia, 14 puntos, 31 rebotes, una locura todo lo que bajó Nurkić, todo lo que estaba en el cielo lo bajaba. Agradecemos que no hayan pasado por ahí, por Phoenix, algún avión, porque te juro que lo bajaba Nurkić de alguna manera. Todo lo que le pasaba, ¿qué es esto? Lo puedo bajar. Estaba así Nurkić, terrible. Sí, la verdad que fue un partidazo, yo también lo vi bastante, en un momento, como dijiste vos, Fran, los Thunder estaban muy bien, después los Suns lo pasaron por uno o dos puntos si no me equivoco, pero bueno, los Thunder tienen mucha categoría, así que lo pudieron sacar adelante. Yo me quedé con un partido entre Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves, terminaron 124 a favor de Sacramento, 124-120, un partido palo por palo, literal no se sacaron casi nada de ventajas, terminó en tiempo suplementario. Acá la noticia más que nada fue que Anthony Edwards a la mitad se fue porque tenía el nacimiento de su hijo,
así que no terminó jugando el partido. Pero lo más sorprendente fueron los 39 puntos de Malik Monk, que aprovechó la ausencia de De'Aaron Fox y se puso el equipo al hombro. Él y Sabonis pudieron con los Timberwolves, así que yo me voy a quedar con este partido que estuvo realmente muy bueno y fue un palo a palo, como dije, terrible. Me gustaría saber el porqué de esas caras cuando nombraban a Malik Monk. No, porque está haciendo una temporada para sexto hombre, para sí. Salón de la Fama, para que juegue, que se junte los Bulls de los 90 y juegue él por Jordan. ¿Qué le pasa a ese tipo? Una locura. Yo ya lo vi en los playoffs del año pasado contra los Warriors, jugó realmente muy bien y esta temporada lo sigue ese nivel, la verdad. Creo que es el sexto hombre del año, sin ninguna duda. Sí, sin duda. Sin duda, sorprendente. Norman Powell, pero... No, no. Monk es completamente relevante para el equipo. Sí. Es terrible. Yo me quedé con lo que había sido tu predicción, Juanpi. Hablamos del clásico de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque los Clippers iban ganando por 19 al final del tercer cuarto. Y ustedes dirán, habrán ganado los Clippers. ¿Qué van a ganar los Clippers si son tal vez uno de los equipos que más pierde partidos? Me contuve, la verdad, pero son uno de los equipos que más pierde esta clase de partidos, que parece que están resueltos, se complican solo, se les cierra el aro. El último cuarto terminó 39 a favor de los Lakers, 16 solamente para los Clippers. ¿Cómo hace 16 puntos en 12 minutos con Kawhi, Westbrook, Scottie Pippen, Danny Rodman, todos los nombres que tienen los Clippers no se sabe? Como dije antes, LeBron de esos 39 clavó 19 con 5 de 8 en triples, una locura, pero aún así, a pesar de que LeBron haya estado encendidísimo, lo que quieras, no se te pueden escapar esos partidos, pero me quedo con la capacidad de los Lakers para ir al frente y darlo vuelta a cualquier equipo 20 puntos abajo. No es que lo da por perdido, pero sí se desmoraliza demasiado y los Lakers no fueron y lo ganaron. Victoria importantísima en esta lucha por entrar a play-in, play-off. Así que me pareció un gran partido. Sí, un partidazo. Así que bien ahí con tu predicción de la semana anterior. Sí. Vamos ahora a lo que será la que sigue. Lo que nosotros creemos que será el próximo gran partido, los 7 días que se vienen de acción. Así que todo tuyo, bro. Bueno, el partido de semana creo que todos los tenemos bastante claro, pero bueno, como voy primero, voy a recomendar otro, así lo recomiendan ustedes, el claro, que me parece que va a ser, no sé si va a servir mucho, porque es un partido de hoy a las 10 entre los Clippers y los Bucks en Milwaukee. Probablemente este video termine saliendo el martes, así que esta recomendación la va a llegar bastante tarde, pero bueno. No puede más repetir. Claro. Gran. Tiene pinta de que va a ser un partidazo. Son dos muy buenos los equipos. Los Bucks tienen una semana durísima. Tienen dos partidos contra los Clippers, una contra los Warriors y una contra los Lakers. Contra los Clippers tienen esta vez de local, la próxima de visitante. Creo que local, los Bucks se hacen muy fuertes, visitante les cuesta. Los Clippers son un equipo que visitante se mantienen bien, así que creo que pueden salir 140-140 o terminan, sí, 80-78. Sí, los Clippers ayer tuvieron un partido así contra los Timberwolves, que ganaron 89-88, que era un partido de los 90, así que sí, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que coincido con Luquitas, el partido que dijo Fran es los Nuggets contra los Celtics del viernes por la madrugada, a las 12, así que mi recomendación va ahí porque va a ser un partidazo sin igual. Son dos de los 4 o 5 mejores equipos de la liga, sin ningún lugar a dudas, así que va a ser un palo por palo terrible. No, te lo dije antes en chiste, sin acordarme de esto, si fuese por vos, y también obviamente que estamos todos de acuerdo que todos queremos ver Celtics y Nuggets, así que esperemos por favor que esté a la altura, que estén todos sanos, que estén todos finos, que sea un verdadero partido lo que se espera, yo me animo a decirte, los dos mejores equipos de la liga, así que confiamos en que ese viernes madrugada esté lindo, con un poquito de básquet. Así que obviamente que suscribo a ese encuentro. Y en Denver, que creo que le da un poquito más de gustito. Sí. Coincido. Bueno, vos decías algo, Fran, del partido de Phoenix y Oklahoma, que ha sido definitorio. ¿Por qué? Si recién casi mitad de temporada, no, ha sido definitorio para acá, para nosotros.
porque yo, este humilde servidor, ha ganado solamente una semana del Prode. ¿Y qué pasó? Llegamos al último encuentro, Phoenix, Oklahoma, partidazo, ¿quién ganará? Yo dije Phoenix, Frank, quien estaba igualado conmigo, había dicho Oklahoma, Durant, Bill, Nurkic, dije, es esta, es mi buena semana. Y no, Jai jugó una locura, se lo llevó Oklahoma, eso significa que Frank, una vez más, ganado la semana del Pro, está completamente imparable a Lotaris Maxi, y sigue dominando. Y sigue dominando, así que aquí en pantalla van a estar los resultados totales de la semana y cómo quedó definido por ahora el campeonato. Yo creo que para preservar la salud e integridad de Juanpi, que Fran no ponga las predicciones de Juanpi porque es para quitarlo en la calle. Le tuve mucha fe a los Grizzlies, pero sé que sin Morant no son un equipo de básquet, así que ya esta semana ya no le juega contra los Pistons, porque van a perder. Luquitas fue muy polémico con cosas que puso, pero me parece que los Grizzlies ganándole a los Timberwolves en Minnesota fue de lo más random que vi en mi vida. Sí. Acepto mi culpa. En total, Fran hizo 37, yo 36 y Juanvi 33. Dejaste escapar, Juanvi, puntos para mantenerte ahí peleando en el campeonato. Me acerco yo. No, los Grizzlies, literalmente. Pero bueno, habrá que ver esta próxima semana en la que hay buenos partidos en los que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces ahí veremos quién termina desnivelando la paridad que hay. Así que bueno, sin más, creo que podemos empezar a darle cierre a esta nueva edición de Overtime, que cada vez me gusta más hacerla, cada vez está mejor. Así que el agradecimiento por ustedes, compañeros que están aquí conmigo, por nuestro operador Franco, Ezequiel, Nicolás, Javier Rodríguez, y para todos los que están al otro lado, que nos acompañan siempre de manera infaltable a la cita. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana. ¿Les parece, muchachos? Como nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.